A pesar de la calor, como decís vos, y bueno, y al haber dado un poco el día libre para circular también dentro de la localidad, ¿no? Porque por ahí se hace un poco también los accidentes locales, ya sean vehiculares o de motos, pero no, bastante bien, gracias a Dios. Y con el tema respecto de los pollos, bueno, más que agradecido, ¿no es cierto?, con toda la población y toda la gente que siempre está colaborando con bomberos. Por ahí uno parece que molesta de más, ¿no? Que todos los días, que todo, que va a golpear las puertas, que sé yo, pero siempre hay gente dispuesta a ayudar, ¿no? Ayudar porque las cosas se ven en la calle, se ven en la institución, se ven en gente que va a capacitarse, se ve, ¿no es cierto? Se ve demostrado lo que el pueblo colabora, se ve reflejado, ¿no? Que eso es importante también. Exactamente. Bueno, ayer hubo un accidente allí en la avenida Ide, Miguel. Sí. Ayer tarde tardecita un accidente de moto con una camioneta, bueno, por circunstancias del tránsito, ¿no? Por ahí uno anda un poco más apurado y un poco más lerdo, qué sé yo, y bueno, pero no, gracias a Dios simplemente fueron raspones, heridas leves, los dos ocupantes, ¿no es cierto?, tanto como el de la moto como el de la camioneta, no presentaban mayores lesiones, se pudo trabajar bien, por ahí un poco apretado por la gente, ¿no? Porque Sí. es más la gente que va a molestar que la que colabora y el que quiere sacar la foto y el que quiere estar ahí, el que quiere, que en realidad no ayuda para nada, ¿viste? Uno por ahí trata de dispersar o la gente de tránsito y parece que en ese momento es donde más se amontona la gente, donde vos le decís que no tiene que ir o lo que no tiene que pasar, pasa justamente por ese lugar y bueno, un lugar de circulación importante donde el semáforo larga o para o una cuadra antes, entonces se amontona mucha gente, pero no, bien, gracias a Dios, bien, bien. El chico accidentado estaba consciente, Sí. bastante lúcido, solamente raspones, ¿no? Gracias a Dios. Sí, se lo llevó a hospital, pero ahí determinaron que no tenía ninguna fractura. No, no, no. Se le hizo una evaluación rápida ahí los chicos, mientras esperaba la ambulancia, ¿no es cierto? Llegaron un par de compañeras ahí que lo estuvieron auxiliando, tranquilizando, como para que no se levantara y bueno, como para calmarlo un poco y mientras tanto se le fue haciendo unas pruebas ahí de cadera, que es donde más se quejaba, pero bueno, eran raspones, ¿no es cierto? Solamente, gracias a Dios. Bueno, Miguel, desde ya muchas gracias y siempre la prevención de los bomberos. Vamos a tratar el tema también de salir a las rutas y lo que hay que llevar para la tranquilidad, la seguridad y por cualquier cosa que pase en ruta, ¿no? Esto también es tarea de prevención de bomberos. Sí. Es un trabajo mancomunado, ¿no es cierto? Gracias a Dios nosotros acá tenemos dos rutas importantes, pero en la ruta 7 contamos con la gente del peaje o la gente de la camionera que está constantemente haciendo prevención y bueno, también lo que puede aportar bomberos, ¿no es cierto?, desde su lugar. Y bueno, no nos olvidemos en la localidad con el tema de la calor, ¿no es cierto? También la Sí. deshidratación, el andar en horarios que no sean tan complicados, horarios que no sean necesarios salir, por ahí con los chicos chicos, los adultos mayores, estar bien hidratados, usar Exacto. ropas claras, o sea, una gorra, Exacto. esas cosas también son importantes. Si bien en invierno a lo mejor el tema de las estufas, no tener todo encerrado, bueno, en verano, por ahí también, ¿no es cierto?, un poco la hidratación, que también no parece, pero también hace daño, la calor Exacto. también Exacto. es brava. Sí, sí, Pero sí. bueno, nada. Muchas gracias a ustedes por siempre mantenernos en contacto y bueno, los que necesiten, saben que el cuartel está las puertas abiertas y por ahí, como decía Fabián la otra vez, visítenlo, llévense, conozcan un poco, conozcan a la gente y bueno, siempre con la prevención y los cuidados necesarios, ¿no es cierto?